Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo está esta viejita loca? ¿Ah? ¿Cómo está? ¿Cómo se ha portado? Ya estoy en mi casa, ¿cierto? Ya estoy en mi casa. Les presento a mi mamá. Ella es la señora Lida. Lida Camblor Portilla. Tiene 92 años y tiene, bueno, un diagnóstico de Alzheimer severo. Y le presento a Lucy. Lucy es mi cuñada, ¿cierto? Y ella me ayuda. De verdad ha sido mi salvación porque me ha ayudado muchísimo con el acompañamiento de mi mamá durante el día cuando yo estoy trabajando. Sí. Mamita, ¿cómo está el caldito? ¿Bien? Acércatelo para que no se te caiga. ¿Ya se va la Lucy? Ah, claro, ven. Mamá, se va la Lucy. Se va a despedir. Ya, niñita. Nos vemos. ¿Ya? Hasta más ratito. ¿Se come toda la comida? Sí. Ya. Hasta más ratito, dile chao. Ya. No, está pegada la marzo. Chao. Chao, Lucy. Nos vemos más de ratito. Mi mamá está conmigo desde hace ya más de 10 años. Se vino a vivir conmigo cuando a mi papá le diagnosticaron una demencia senil. Yo no podía irme a Copiapó a cuidarlo por mi trabajo, yo trabajo todo el día. En ese tiempo yo aún trabajaba en aula, era muy, muy complicado poder moverme y licencia médica era muy difícil y logramos convencerlo de venirse, de venir a vivir conmigo. Somos de Copiapó, nacidas y criadas en Copiapó. Mi mamá viene de una familia de Huasco Bajo. Su papá era de una familia española que llegó a Huasco. Trabajaban en la tierra, campesinos, después se vinieron a trabajar aquí a las haciendas en Copiapó. Y bueno, ahí criaron a todos sus hijos. Tuvieron 14 hijos. Mi mamá tuvo 13 hermanos y ella era una de las menores. Por eso le dicen nena, ella le dicen nena, todos sus hermanos, su familia le dicen la tía nena, la señora nena, porque era la más pequeñita, era como la nena de la familia. Y se conoció con mi papá, cuidado, no metan los deditos, ahí, yo te los saco, espérate. Se conoció con mi papá en El Salvador, mi papá era minero. Mi papá dejó de trabajar en la minería y pusieron un negocio. Durante muchos años trabajaron como comerciantes, fueron comerciantes ellos. Y tuvieron solo dos hijos, el Jano, bueno, y yo. Y yo soy la mayor. Yo soy la mayor de los dos hijos. Mi papá se preparó para ser diácono, mi mamá era catequista, entonces yo crecí en una familia muy, muy activa en la iglesia. Sí, pues, ¿cierto? Don Fernando iba a almorzar con nosotros todos los lunes porque mi mamá hacía unos porotos exquisitos, unos porotos muy ricos. Entonces él sabía que los lunes había porotos y llegaba a mi casa. Y mi papá, bueno, se dedicó, una vez que ya se jubiló totalmente, a ser diácono de la iglesia católica. Y mi mamá lo acompañaba, lógicamente, en todo. Ellos fueron muy buenas personas, la verdad. Una vez conversando con mi hermano, tratábamos de ver, decir que teníamos muy pocos recuerdos de haber estado solo almorzando nosotros cuatro en la mesa. Siempre había más personas, habían amigos de mi papá, compañeros de Jano, compañeras de curso mío, siempre había más personas almorzando con nosotros. Su olla era mágica porque siempre había más almuerzo. Cocinaba muy rico mi mamita, ¿cierto? Era una mujer muy dulce. Mi papá tenía mal genio. Y con la dulzura de mi mamá se compensaba, la verdad, ¿cierto? El
lo más difícil ha sido estos dos últimos años. Como yo comentaba, lamentablemente con mi esposo estamos separados. Y él me ayudaba como harto en el tema de acompañar a mi mamá. Él, su trabajo tiene un horario diferente, entonces yo podía organizarme bien con los tiempos. Y podía seguir participando en la catequesis, ¿cierto? Porque él se podía quedar con mi mamá en ese ratito que yo iba a la catequesis. Pero una vez que ya me quedé sola, sí, de hecho mi hija estaba estudiando también y estaba sola. Y esa parte fue como difícil, como complicada. Mucho temor a que le pasara algo en la noche y yo estaba sola. Y de hecho me hizo pasar varios sustos porque le dio la hipotimia, se le bajaba el nivel de oxígeno de su y los latidos de su corazón se bajaron mucho y tuve que llamar a la ambulancia y el mayor temor es que le pase algo durante la noche porque estoy sola, pues estoy, es un poco el mayor temor que tengo, lo más complejo. Y hay un momento que viví hace como un año atrás, para el día de la mamá le llevé tecito y le puse una flor, le hice tortita y le cantamos, que era un domingo, antes de irme a misa. Y le digo, le pregunto que si sabía ella quién era yo. Y ella, así con esa sonrisa que tiene, me dice, una amiga que me quiere mucho. Oh, y fue así como súper triste. Yo no soy buena para llorar. Pero fue fuerte que mi mamá no me conociera. Y justo en el día de la mamá, ¿cierto? Uno querer que ella sepa que yo soy su hija, que la estoy regaloneando, que le estoy agradeciendo, y ella no sabía quién era yo. Sí, para mí tener la oportunidad de cuidar a mi mamá, de ser una mujer cuidadora, igual ha sido una bendición, aunque igual es agotador, es difícil, uno tiene que postergarse en muchas cosas, ¿cierto? También afecta a veces la relación con la pareja, pero ha sido una bendición. Yo me siento afortunada de poder haber cuidado a mi papito hasta su muerte y cuidar de mi mamá. Ambos han sido unos pilares súper importantes de mi vida, entonces es como la manera de retribuirle ese cariño, ese amor que ellos me entregaron. Y me encantaría que, un sueño que tengo en realidad es, una vez que yo me jubile, que no me falta mucho, poder hacer un proyecto y para hacer un centro de atención diurna para abuelos. Y que no tenga ningún tipo de sesgo, que tenga que ver con registros sociales de hogares ni nada de eso. Simplemente un centro de atención que colabore con las familias que tienen abuelos a su cargo, que se complican mucho porque no tienen como para pagar una persona que las cuide y que además tienen que trabajar para mantenerse, entonces es muy complicado. Yo misma lo he vivido, es muy complicado encontrar a alguien que quiera, que cumpla con el perfil, que quiera cuidar al abuelo, a los abuelos, y que sea responsable, porque si uno trabaja, tiene que ser la persona responsable, tiene que llegar todos los días a cuidar a tu mamá o a tu papá. Entonces este centro de atención de una sería una manera de aliviar la pega. Mira cómo se mueve, mira ya. Ah, sí, te gusta. ¿Qué le diría a esta viejita hermosa? Bueno, te lo he dicho harto siempre, ¿cierto? Que te quiero mucho, que te agradezco todo lo que has hecho por mí, por el hogar que formaste con mi papá y por el cariño que tú nos diste. Eres una mujer maravillosa. ¿Sabías eso? Sí. Sí. ¿Y mi beso? Eso, muy bien.
No te lo destape, no te destape. Ahí, eso. ¿Vamos caminando ahora? ¿Nos vamos? Ya, nos vamos. Vámonos. Sí, cuide. Con cuidadito nomás, dice ella, ¿cierto? Ya, y ahora nos vamos a ir a donde.